Hola, mi nombre es Carmita Cueva, estudiante de la carrera de Nutrición y Dietética, y hoy te traigo un video acerca de la alimentación saludable en niños y adolescentes. Así que presta mucha atención. ¿Por qué es importante que los niños y jóvenes tengan una comida saludable? Porque les ayuda a crear desde pequeños hábitos alimentarios adecuados, que les permitirá alimentarse de forma completa, equilibrada, adecuada e inocua, previniendo muchas enfermedades como trastornos nutricionales, anemia, sobrepeso, obesidad, caries dentales y problemas de aprendizaje escolar. ¿Pero a qué nos referimos con alimentación completa? Significa que debe tener todos los nutrientes como el grupo de verduras, frutas, cereales, lácteos, leguminosas y alimentos de origen animal y vegetal. Equilibrada, que deben alimentarse con porciones adecuadas y con toda una variedad de nutrientes para que el organismo funcione de manera correcta de acuerdo a la necesidad. Adecuada. Se refiere que la alimentación debe ir conforme a nuestros gustos, cultura y costumbres de cada lugar. Y finalmente, inocua. Implica que se debe tener mucho cuidado con higiene para prevenir infecciones. Por eso es importante que tú sepas que se deben realizar al menos 3 comidas principales en el día: el desayuno, el almuerzo y la merienda. Y puedes incluir 2 refrigerios, a la media mañana en tu escuela o en tu colegio y a la media tarde para que tengas más energía. Otras recomendaciones muy importantes que tienes que tomar en cuenta es que se debe tomar abundantes líquidos, de preferencia agua, alrededor de 1.5 a 2 litros diarios. No consumir alimentos altamente procesados. Si comemos en exceso comida chatarra, podemos enfermar nuestro corazón, nuestro estómago, los riñones, podemos padecer de obesidad y aunque al principio podemos sentir mucha energía, al final sentiremos fatiga y debilidad. Es muy importante que realices actividad física, por lo menos de 30 a 60 minutos diarios. Y algo que no te debes olvidar es que debes dormir lo suficiente. Si tienes de 6 a 12 años, necesitas descansar de 9 a 12 horas diarias. Y si tienes de 13 a 18 años, mínimo de 8 a 10 horas. Recuerda que la infancia y la adolescencia es una etapa en donde tus hábitos alimenticios y tu ejercicio diario pueden marcar la diferencia entre una vida saludable y una vida llena de enfermedades.